dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión convicto, que es a quien perteneces. Pero Rick, escucha. Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Louis? Me temo que Strasser insistiría en ello. ¿Dices eso para que me vaya? Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París.